Bueno, no ha llegado Ángela, que me dice que viene en camino, pero no la podemos esperar. Beatriz no viene, ahí viene Ángela. Vamos a esperarla. Luz Marina. Bueno, vamos a empezar. Estábamos esperando a Ángela. Adelante. Bueno, quería empezar. La semana pasada se me quedaron muchas cosas sin decir. Me confié en mi buena memoria, pero la memoria a veces es traicionera y me jugó una mala pasada y se me quedaron muchas cosas en el tintero, como dije. Como que hoy tomé la opción de escribir mi esquema de lo que quiero decir e ir siguiendo ese esquema a lo largo de mi exposición. Quería empezar haciendo mención a algo que se me olvidó comentarles la semana pasada a propósito del mito de Deméter y Core o Perséfone. Les hablé de la interpretación que ofrece Simón Weil de ese mito, que es una interpretación insólitamente cristiana. A pesar de que es un mito griego del siglo VIII y VII antes de Cristo, son los primeros registros que se tienen del mito. Son alrededor de 7 siglos antes del advenimiento del cristianismo. Pero Simón Weil, ella discierne que hay vestigios, bocetos, esbozos, anuncios de contenidos que serán explicitados en la revelación cristiana dentro de tradiciones anteriores al hecho cristiano. Y uno de esos anuncios, de esos esbozos, es precisamente para ella el mito de Deméter y Core. Les mencioné, quiero recordarlo brevemente, que para ella, Hades, que rapta a Perséfone cuando está recogiendo narcisos en el bosque, es para Simón Weil Dios inspirador, es el Espíritu Santo.
Dios inspirador le tiende una trampa a Core, es decir, al símbolo del alma, y se permite raptarla cuando el alma está embriagada con la experiencia de la belleza. Toda experiencia de la belleza, dice Bale, toda experiencia profunda e intensa de la belleza es una trampa de la seducción de Dios. Dios lleva al alma a las profundidades de la belleza visible, al mundo subterráneo. Hasta ahí lo que yo les mencioné, pero se me olvidaba mencionarles también el simbolismo de las seis semillas de granada. Cuando Ares acepta y asume devolver a Core a su madre, no lo hace sin ofrecerle y dar de comer a Core seis semillas de granada. Con lo cual Core queda vinculada definitivamente al Hades, al mundo subterráneo. Seis meses pasa en la superficie y seis meses en el mundo subterráneo. ¿Qué significa para Bale la granada, las seis semillas de granada? Significa el gozo, significa la inopinada, inconmensurable, insólita alegría provocada por la seducción de Dios. Dice Bale que la granada como símbolo de ese gozo insólito es un símbolo que puede rastrearse en diversas tradiciones culturales y religiosas de la humanidad. Y yo quisiera recordarles aquello que les dije a propósito de Cardenal y la alegría inconmensurable que sintió aquel 2 de junio de 1956. Dice Cardenal en el testimonio que les leí: yo, a raíz de ese gozo inconmensurable, estaba dispuesto a cometer cualquier locura. Y yo les dije, es un gozo que transforma una vida humana. A raíz de ese gozo, el ser humano se transforma por completo. Y Cardenal, en Vida en el Amor, que es otro libro bellísimo suyo en prosa, escrito cuando él era novicio trapense en el monasterio en Kentucky, son una serie de apuntes en prosa, la edición fue prologada luego por Thomas Merton, nada menos,
quien fue su maestro de novicios en aquella experiencia del monasterio. Y dice Cardenal en Vida en el Amor: una gota, una simple gota minúscula de esa oceánica alegría basta para que el hombre ya no pueda vivir la vida convencional de siempre, pueda ir a la oficina, pueda ir a echarse palos con los amigos, pueda cumplir horarios. Es una transformación tan radical que no es casual que después de esa alegría un hombre decida pasar el resto de su vida cuidándole propio. Algo de eso uno puede colegir que pasó con Francisco de Asís. Francisco de Asís tenía un horror visceral frente a la lepra y los leprosos. No podía tolerarse a sí mismo la cercanía con un leproso. En la Edad Media, en el siglo XIII, los leprosos podían vislumbrarse en cualquier camino y en cualquier encrucijada. Iban en grupo generalmente, y Francisco los evitaba. Un hombre que amaba tanto las sedas y los brocados y los perfumes y los vestidos refinados, tenía que sentir horror, no solo epidérmico, sino casi hormonal, frente a la presencia de un leproso. A raíz de lo que hemos llamado la conversión de Francisco, hay un cambio absoluto en su aproximación a la lepra y los leprosos. Tanto que hay una anécdota inmediatamente posterior a la conversión de Francisco. Él iba solo en un camino y a lo lejos aparece la figura inconfundible de un leproso que se va acercando, y el primer impulso de Francisco es escapar, pero en un momento de autopresencia se vence a sí mismo y se llega hasta el leproso, lo abraza y le da un beso en la mejilla. Eso no es sino un síntoma del cambio radical que produce la gota, el átomo de la oceánica alegría que se apodera de un hombre ante la presencia del absoluto. Bueno, eso a propósito de las seis semillas de Granada, que según el mito da aves a comer a Core, a Persephone. Vamos con nuestro tema, el mismo tema de la semana pasada, pero mucho más
detalladamente expuesto que la semana pasada. La noción de alma. Y en homenaje a Gustavo, vamos a terminar con unos apuntes sobre la diferencia entre alma y espíritu. Antes de entrar propiamente en materia, quiero examinar brevemente con ustedes la infraestructura socioeconómica sobre la cual se levantan las mentalidades de las que vamos a hablar. Es decir, la noción de alma es una noción que data en la civilización occidental del siglo VI antes de Cristo. Es una noción religiosa y cultural. Esa es su matriz conceptual. Pero esa noción es inseparable de la cultura en la que nació. Y esa cultura en la que nació es inseparable del modo de producción socioeconómico en el cual brotó esa cultura. La civilización occidental ha conocido, por lo menos, tres modos de producción sucesivos desde el punto de vista socioeconómico. El modo de producción esclavista griego y romano, el feudalismo medieval y el modo de producción del capitalismo burgués en el que estamos ustedes y yo, en el que nacimos y en el que probablemente moriremos. El modo de producción esclavista sobre el que se levanta la cultura griega se llama así esclavista porque las dos terceras partes de la población estaba compuesta por esclavos. La clase dirigente era la de los, en el caso de Grecia, los miembros de la polis, los ciudadanos. Todo ciudadano debía ser obligatoriamente varón. Era impensable que una mujer o un niño fueran considerados ciudadanos. Y debía tener bienes de fortuna suficientes para no entregarse a trabajos serviles que eran propios de las clases inferiores, sobre todo los esclavos. Había una especie de clase media en Grecia, minoritaria, compuesta por campesinos y artesanos,
Pero la clase social privilegiada en Grecia era precisamente la de los ciudadanos, que era una clase totalmente minoritaria. En el caso de Roma, era la misma historia. El ciudadano era el romano con derecho, estaban excluidos, por supuesto, mujeres y niños. La mayor parte de la población estaba compuesta por esclavos, que eran innumerables, muchedumbres. Los artesanos y los esclavos y los soldados, tratándose de un imperio como el romano, era importante la presencia en la sociedad de los soldados, que tenían prerrogativas especiales. Eso no existía en Grecia, porque cada miembro de la sociedad ateniense o espartana, por ejemplo, era un soldado llamado a filas en cualquier momento, en cualquier coyuntura. En Roma, en cambio, los soldados eran una especie de estamento social amplio en todo el imperio y tenían, como les digo, prerrogativas especiales. Cuando se produce la invasión de los bárbaros, se produce también una extrema ruralización de la vida. En el capitalismo, el proceso es del campo a la ciudad, desde el final del Imperio Romano hasta bien entrada la Edad Media, es el proceso inverso, de la ciudad al campo. Es el campo el eje de la vida social, colectiva e individual. En la Edad Media existe la nobleza y el clero como clases dirigentes. La nobleza y el clero tienen un eje, que es la presencia del monarca, rey por derecho divino, es decir, en representación de Dios mismo. Y la majestad del rey se hereda de su sucesor hereditario, el que recibe de su padre la potestad del dominio. Luego existen los campesinos, que se conocen sociológicamente como siervos de la gleba, es decir, son gente a quien el rey le concede
unas parcelas de tierra que tiene que sembrar y cosechar. Buena parte de la cosecha es para usufructo de la nobleza y del rey, y una parte pequeña es para usufructo del siervo de la gleba y su familia. Aparte de estas dos clases antitéticas, vamos a decir así, hay una inmensa población de indigentes. En plena Edad Media, en el siglo aproximadamente 10 y 11, empieza a surgir una clase nueva que se agrupa en poblaciones urbanas denominadas burgos. Esas poblaciones urbanas denominadas burgos están compuestas fundamentalmente por artesanos y comerciantes, sobre todo comerciantes. La importancia de esta clase social incipiente se va a hacer cada vez más enfática y más radical en el curso de la Edad Media. Los burgos van a tener cada vez una importancia central en la vida social y económica de Europa. De la palabra burgos viene el vocablo burguesía. La burguesía, esa clase social naciente, va a tener cada vez más una influencia determinante en la historia europea, al punto que en el siglo XVI la primera expresión de la mentalidad burguesa y de la visión burguesa del mundo va a ser el Renacimiento. El Renacimiento, que es la primera expresión del mundo moderno, de la modernidad burguesa, es una empresa cultural protagonizada por los burgueses italianos, por los burgueses florentinos. Todos ustedes han oído hablar de los Medici. Ellos están detrás, su poder financiero está detrás del Renacimiento. Luego, dos siglos más adelante, en el siglo XVIII, con la Revolución Norteamericana y luego con la Revolución Francesa, la burguesía ya no solo tiene el dominio en la esfera de la mentalidad y de la cultura, sino el poder político propiamente dicho. Y entonces se crea el mundo moderno. El mundo moderno tal como lo conocemos, lo vivimos, lo gozamos y también lo padecemos.
Este es el primero esbozo que quería mencionarles a propósito de la infraestructura socioeconómica que soporta las mentalidades. La noción de alma. La noción de alma surge en aquel mundo esclavista de Grecia. Y es hija de una secta periférica de la cultura griega que iba a tener cada vez más peso específico dentro de esa misma cultura. Una secta, los órficos. Les hablé la semana pasada de Orfeo, ellos se decían discípulos de este cantautor mitológico que era Orfeo. Pero los órficos generaron en una cultura como la griega un dualismo radical. Es decir, el hombre estaba, según los órficos, dividido en dos elementos antagónicos. Uno imperecedero, no corruptible, divino, el alma, y otro perecedero, corruptible, demoníaco, el cuerpo. Por una serie de concatenaciones de la culpa atávica ancestral ligada a lo humano, el alma había caído prisionera de la cárcel del cuerpo. Y el hombre tenía que tratar de desembarazarse de las pulsiones y los instintos que lo ataban al cuerpo, hasta convertirse en una especie de alma viviente. Los órficos creían en la metempsicosis, es decir, en la transmigración de las almas, exactamente como ahora lo creen los hinduistas y los budistas. Y es perceptible que en algún punto geográfico e histórico de la tradición cultural indoeuropea, esto se haya difuminado tanto hacia la India y el sudeste asiático como a la Grecia primigenia. Vemos que para garantizar que el hombre expiara esa culpa a través de sucesivas reencarnaciones, el hombre tenía que purificarse cada vez más de sus ataduras corporales. Sin esta doctrina, es imposible entender a Platón, bueno, primero a Pitágoras, luego a Platón, luego a los neoplatónicos, luego a los gnósticos, luego al judaísmo helenista,
de Filón de Alejandría, y luego al estoicismo. Por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras es un personaje clave en la historia de la filosofía occidental. No vamos a extendernos demasiado hablando del pitagorismo. Solo les menciono que los pitagóricos tenían una dieta vegetariana estricta. En su noviciado, la risa estaba prohibida. Ellos tenían que espiritualizarse y purificarse de una manera cada vez más rigorista y acendrada. Allí resuenan los órticos, el cuerpo como cárcel del alma. Hay un trasfondo cultural evidente en todos estos pensadores. Primero, la supremacía del pensar sobre la afectividad, la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y la supremacía del ser sobre el acontecer. Lo que les interesa es la metafísica, la metafísica, lo que está más allá de lo físico, de lo palpable, de lo tangible, de lo empírico, lo que para ellos sostiene al mundo tal como lo experimentamos cotidianamente, que está situado más allá de las evidencias empíricas. Para Platón, las ideas son justamente la verdadera esencia de lo que existe. El mundo visible, el mundo empírico, no es sino una debilísima sombra al lado del esplendor del mundo de las ideas al que el hombre accede después del amor. ¿Ustedes recuerdan el mito de la caverna de Platón? Los hombres estamos como en una caverna viendo sombras, y solo hay un resquicio de luz que penetra por un orificio en la parte alta de la caverna, que es lo que nos permite distinguir la sombra. Después de la muerte, el hombre accederá a la luz. Hay una desvalorización del mundo sensible. Hay una desvalorización del cuerpo. Hay una desvalorización de la percepción de los sentidos. Los neoplatónicos, Plotino en primerísimo lugar, para ellos se trata de retornar al mundo interior.
al mundo del alma, hay que preservar el alma de toda contaminación empírica y sensible. Con Plotino y los neoplatónicos se produce una radical deshistorización del pensamiento. Es decir, ya no es la historia con los cambios cuantitativos y cualitativos lo que hay que tomar en cuenta, sino el mundo interior del hombre deshistorizado. Esa especie de punzón de nudo interior en el hombre. Eterno. Ahí están resonando también los órficos, los gnósticos. Los gnósticos que heredan de los maniqueos la desvalorización radical del mundo. Para ellos, el mundo es creación de un demiurgo maligno. Ni siquiera Dios, en el que creían los gnósticos, tiene poder suficiente para borrar la obra de ese demiurgo maligno que creó el mundo. El judaísmo helenista de Filón de Alejandría, el judaísmo helenista de Filón de Alejandría, es un tipo de judaísmo un poco extraño, porque extrañísimo, porque desnaturaliza completamente la tradición bíblica. Para Filón de Alejandría, por ejemplo, la esclavitud de Egipto y la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto hay que leerla metafóricamente, como símbolos de acontecimientos interiores del hombre. Es la esclavitud del pecado. No es una esclavitud histórica, no es la esclavitud de una nación sobre otra. Es un simple símbolo, una simple metáfora de una esclavitud interior. Bueno, y llegamos a los estoicos. Los estoicos tienen una preocupación central que es la impasibilidad. La apatheia estoica. El apatheia es una palabra compuesta de apatos o apasos. La impasibilidad, la ausencia de pasión, ese es el ideal antropológico estoico. Y para lograrlo hay que desembarazarse del placer. El placer es visto por los estoicos como una amenaza, como un peligro y como una tentación. Todas estas doctrinas van a ser incorporadas al patrimonio cristiano a partir del siglo III después de Cristo.
Con ello se desnaturaliza radicalmente la tradición bíblica, que no era una tradición dualista. No había en la tradición bíblica dualismo antropológico alguno. En el hombre no hay, para la tradición bíblica, una entidad supuestamente espiritual separada o separable del cuerpo. Yo les hablé la semana pasada de la tradición del sepulcro vacío en los evangelios. Con ello quise ilustrar esa ausencia de dualismo de la tradición bíblica. Pero además, en la Biblia no hay el más mínimo rescoldo o asomo de desvalorización del cuerpo y de la materia. Es decir, y vio Dios todo cuanto había hecho y era muy bueno. Eso es frase textual del Génesis. En ningún lugar de los evangelios aparece Cristo mortificándose, disciplinando su carne, sometiéndose a privaciones o dolores corporales purificadores. Al contrario, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dijeron: está endemoniado. Vengo yo, que como y bebo, y dicen: miren al glotón y al borracho, amigo de pecadores y de creyentes. Cuando los fariseos le preguntan por qué sus discípulos no ayunan, Jesús les dice: no pueden ayunar porque el novio está con ellos. Se veía a sí mismo como el novio anfitrión de un banquete de boda. Hay una película bellísima. Yo soy un enamorado del cine israelí. Lo conversaba con una gran amiga judía, Gabriela Kisser, y ella me decía: yo tengo noticias de que el cine israelí es mucho más audaz y osado que el cine israelí, que el cine de la diáspora. Esta es una película asombrosa. El caso de dos homosexuales en el marco de los grupos más ultraortodoxos de Jerusalén. Bueno, no les voy a contar la película, pero hay una conversación en la que toma parte un rabino que dice esta frase que no se me olvida nunca: Dios no quiere que el hombre se inflija a sí mismo privación y dolor. Si Dios hubiera querido que el hombre se infligiera a sí mismo privación y dolor, sencillamente no lo hubiera creado. Eso lo dice el rabino. Y allí no hace sino
convertirse en eco de la tradición bíblica. No hay desprecio en la tradición bíblica, ni de la materia, ni del cuerpo. Ni del mundo. En la Edad Media se produce el contubernio, el matrimonio entre esta tradición filosófica griega y el cristianismo, entre comillas. En primer lugar, por influencia de la patrística de los padres, los llamados padres de la Iglesia, y en segundo lugar, por la influencia de los primeros monjes cristianos. El monasticismo cristiano empezó como una protesta muy válida frente a la asimilación del cristianismo al imperio, después de que Constantino convirtiera al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Los monjes con su vida quisieron protestar carismáticamente, proféticamente, en contra de esa asimilación del cristianismo al imperio. Pero los monjes, en alianza con ciertos padres de la Iglesia importantes, contribuyeron decisivamente a ese matrimonio, por decirlo así, desgraciado, entre cierta tradición filosófica griega y el cristiano, sobre todo en sus derivaciones prácticas. Los estoicos justificaban la sexualidad única y exclusivamente por la procreación. Y esa es una doctrina que va a pasar al magisterio oficial de la Iglesia hasta hace muy poco tiempo. Con las prácticas ascéticas de los monjes, el silicio, la disciplina, el ayuno, la privación corporal autoinfligida, la mortificación de los sentidos, que así se llamaba, ese era el estereotipo. Yo todavía, en una homilía en el año 74, le escuché a un cura en la parroquia San Pedro, en una misa dominical, hablar de la mortificación de los sentidos. Una cosa tan absurdamente antibíblica, tan radicalmente ajena al cristianismo. Les voy a contar como confidencia. Yo hace 5 años fui a hacerme un examen con un gastroenterólogo amigo, eminente, y Miguel Ángel Santana se llama, trabaja en el urólogo, compañero mío de colegio. Y haciéndome el examen me dijo: Armando, ¿y esas marcas en la espalda que tienes?
Yo le dije, Miguel Ángel, ¿te acuerdas cuando teníamos 14 años y le cité al jesuita que nos instaba a disciplinarnos? Y yo lo hice, me discipliné bastantes veces a esa edad con una cadena. Todavía tengo en mi espalda las marcas que me produjeron. Cuando yo era novicio jesuita y pasé 2 años siendo novicio, el maestro de novicios, que era el único que lo podía hacer, el maestro de novicios era una figura central en la vida de novicio jesuita, era el hombre que dirigía todos los recovecos de tu vida espiritual y a la vez el único que te podía decir, cámbiate ese par de medios. Bueno, el maestro novicio nunca me hizo, ni supe nunca que hubiera instado a ningún compañero a usar disciplina o silicio de ningún tipo. Pero esa es la tradición católica, mayoritaria y convencionalmente entendida. José Gregorio Hernández, nuestro compañero aquí que hoy no vino, me decía por teléfono el viernes pasado, pero profesor, los místicos eran dualistas, porque ellos se sometían a privaciones corporales y a castigos corporales, buscando estados elevados de conciencia. Yo le dije a José Gregorio, eso no tiene nada que ver con la auténtica tradición bíblica. Eso es radicalmente anticristiano. En la tradición bíblica no existe dualismo alguno. Cuando se produce el advenimiento como clase social importante de la burguesía, se produce automáticamente una revalorización del mundo, de la realidad intramundana. Se produce también una revalorización del placer como un derecho humano inobjetable. Hay características de la civilización burguesa, y aquí podemos pasar horas hablando de ellas. Solo les voy a mencionar de pasada 3, porque es un fenómeno muy complejo. La burguesía como clase social, al comienzo revolucionaria y luego cada vez más estrecha de miras y aletargada y conservadora, creó una civilización que es la nuestra. Y es una civilización donde hay en su complejidad tendencias contradictorias. En primer lugar, la burguesía instauró la racionalidad instrumental y técnica como única vía de acceso a la verdad. La verdad es lo que la mano puede palpar, lo que la mano puede asir e instrumentalizar. Y hay otras dimensiones de la verdad a la que no accede la racionalidad instrumental y técnica, que quedan desmentidas o soslayadas. En segundo lugar, crea
el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso. Con ello los objetos pierden entidad, peso específico y consistencia para convertirse en meras mercancías intercambiables. Y en tercer lugar, crea el reino de la racionalidad burocrática y administrativa como única manera de organizar la vida social. La gran metáfora de esa racionalidad burocrática administrativa es la obra de Frank Kafka, que convirtió esa racionalidad en imagen simbólica de la condición humana. De la condición humana del hombre moderno. Bueno, se produce entonces, al lado de todo esto, una revalorización de las realidades intramundanas de la materia. Piensen un poco en lo que es la música barroca. La música barroca es la preeminencia del sonido por el sonido mismo. Es la dinámica del sonido considerada en sí misma. Si uno atiende a la musicalidad del canto gregoriano, el sonido en el canto gregoriano no es sino el vehículo de lo que se quiere decir, incluso más allá de la música. Pero en la música barroca el sonido está introvertido, es decir, es el sonido en cuanto solo sonido. Eso no es sino un reflejo de la revalorización del mundo, de la realidad palpable del mundo que se produce con el advenimiento de la modernidad burguesa. Por eso les hablé de que Teilhard de Chardin hablaba de la santidad de la materia. Y les leí un párrafo, no se los voy a releer ahora, donde Teilhard celebra y canta la materia. Aquella materia que los órficos negaban como pura corrupción y podredumbre y cárcel del alma. Para responder a José Gregorio, que no vino hoy, a propósito de que los místicos eran dualistas, yo quiero seguir la línea que nos comunicó Ciro la semana pasada, cuando nos decía: los místicos en buena medida no son dualistas, porque a pesar de la cáscara dualista que tiene la palabra alma en su obra, en la obra de los místicos, la pulpa de lo que ellos designan como alma no tiene nada que ver con el dualismo. Ellos hablan de la dimensión abismalmente interior
del ser humano. Para designar esa dimensión abismalmente interior, eso que a mí me gusta llamar carnalidad subjetiva, ellos hablan, ellos emplean la palabra alma. Como prueba de los místicos, de la falta de dualismo, de los místicos, les quiero leer tres estrofas del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, de la que les hablé la semana pasada, pero no las recordaba bien de memoria. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado, donde mana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de Granada gustaremos. Allí me mostraría aquello que mi alma pretendía, y luego me daría allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. Gocémonos, amados. Entremos más adentro en la espesura. Las resonancias eróticas de estos heptasílabos y endecasílabos son enormes. El mosto de Granada gustaremos. Aquello que mi alma pretendía, aquello que me diste el otro día, para mayor escándalo frente a la moral convencional, se trata de que aquello que mi alma pretendía y aquello que me diste el otro día es el sexo del amado, porque está hablando la amada en esta sección del poema. Entonces, ¿qué designamos por la palabra alma? Siéndole fiel a la mentalidad de los místicos, designamos nuestro abismo interior, inseparable de la dignidad de nuestro cuerpo, porque no tendríamos ese gigantesco abismo interior si no estuviéramos dotados como hombres y mujeres, de un altísimo grado de formalización biológica. Yo entiendo por alma algo muy cercano a lo que en la psicología junguiana se llama psique. Y les voy a leer lo que para mí es uno de los mejores resúmenes sobre el alma y el espíritu que yo he leído, y es de James Hillman, el gran terapeuta y teórico junguiano. Psique, en lengua griega, además de ser el alma, designaba a una mariposa nocturna y a una joven especialmente hermosa en la leyenda de Eros y Psique. El alma como idea femenina, especialmente la relación
de la psique con el sueño, la fantasía y la imagen. Esta relación ha sido siempre considerada mitológicamente como el vínculo del alma con el mundo de la noche, con el reino de los muertos y con la luna. Hallamos aún la naturaleza más esencial de nuestra alma en las experiencias de la muerte, en los sueños de la noche y en las imágenes lunáticas, entre comillas. El mundo del espíritu es muy diferente. Sus imágenes irradian luz. Hay fuego, viento, esperma. El espíritu es rápido y acelera lo que toca. Su dirección es vertical y ascendente. Es directo como una flecha, afilado como un cuchillo, seco como el polvo y fálico. Es masculino. Es el principio activo que crea forma, orden y distinciones claras. Aunque hay muchos espíritus y muchas clases de espíritu, la noción de espíritu implica cada vez más el arquetipo apolíneo, las sublimaciones de las disciplinas superiores y abstractas, la mente intelectual, el refinamiento y la purificación. Podemos experimentar la interacción del alma y el espíritu. En momentos de concentración intelectual o meditación trascendental, el alma nos invade con urgencia natural, recuerdos, fantasías y temores. Cuando se producen nuevas intuiciones o experiencias psicológicas, el espíritu extrae inmediatamente un significado, las pone en cuestión y las conceptualiza en una norma, en una normativa. El alma se aferra al reino de la experiencia y a las reflexiones dentro de la experiencia. Se desplaza indirectamente por medio de razonamientos circulares, donde las retiradas son tan importantes como los avances, y prefiere los laberintos y los rincones, dando un sentido metafórico a la vida mediante palabras tales como íntimo, cercano, lento y profundo. El alma nos involucra en un confuso montón de fenómenos y en un flujo de impresiones. Es nuestra parte paciente. El alma es vulnerable y sufre. Es pasiva y recuerda. Es agua para el fuego del espíritu, como una sirena me seduce, que seduce al espíritu heroico hacia las profundidades de las pasiones para extinguir su certidumbre. El alma es imaginación, un tesoro cavernoso, para usar una imagen de San Agustín, confusión y riqueza. En cambio, el espíritu elige la mejor parte, recordando aquello de el Evangelio de Juan, entre Marta y María, y quiere hacer de todo uno. Mira hacia arriba, dice el espíritu, distánciate, hay algo más allá y más arriba, y lo que está arriba está siempre y es siempre superior.
se diferencian en otra cosa. El espíritu va en busca de lo definitivo y viaja a través de una vía negativa. Neti, neti, dice, esto no, tampoco aquello. La puerta es estrecha y solo cabe lo primero o lo último. El alma responde diciendo, sí, también hay lugar para esto, pero puede encontrar su significado arquetípico y corresponde a un mito. En la cazuela del alma cabe todo. Todo puede convertirse en alma, y al acoger en su imaginación todos y cada uno de los hechos, el espacio físico se agranda. Bueno, lo dejamos hasta aquí, salvo una brevísima mención acerca de Michel Onfray, porque algunos de ustedes me preguntaron a quién me refería cuando les hablaba de un filósofo que me ha marcado enormemente en los últimos 7 años, y Michel Onfray es un filósofo francés relativamente joven, muy en boga y en auge en este momento en todo el mundo occidental, y él se ha propuesto revalorizar la tradición filosófica de los pensadores ateos, materialistas, antropológicamente no dualistas, es decir, aquellos que hacen del cuerpo el topo, el lugar desde el cual se piensan a sí mismos, al mundo, y escriben filosofía. Ustedes se preguntarán, ¿un cristiano como tú puede adherir a un filósofo ateo? El ateísmo de Michel Onfray es el aspecto de su pensamiento que efectivamente me produce más distancia, no por prejuicio religioso alguno, porque yo estoy acostumbrado a aprender de los pensadores, filósofos y escritores ateos y agnósticos. Y estoy acostumbrado a aprender mucho de mis amigos y conocidos ateos y agnósticos. De modo que no es ningún tipo de prejuicio religioso lo que bloquea mi acercamiento al ateísmo de Onfray. Sencillamente creo que Onfray no ha captado la inteligibilidad antropológica del fenómeno religioso, la relevancia antropológica del hecho religioso. El libro, interesantísimo en muchos aspectos, pero que me dejó más insatisfecho de todos los de él que he leído, es justamente su tratado de ateología. Porque me pasa con el ateísmo de Onfray lo que me pasa con el ateísmo de Nietzsche. Yo puedo entender el ateísmo de Nietzsche como una crítica demoledora contra el Dios de la metafísica y de la moral. Pero si uno lee el Anticristo se da cuenta que Nietzsche no ha captado
la naturaleza misma del fenómeno cristiano, tal como a estas alturas del siglo XXI, afortunadamente, lo hemos podido empezar a captar. Por una serie de razones que son explicables de tipo cultural e histórico, Nietzsche no pudo captar la naturaleza misma del fenómeno cristiano tal como hoy nos es accesible, como hoy podemos y estamos en capacidad de captarla. Entonces, algo de eso me pasa con el ateísmo de Ocrán. Pero su preocupación radicalmente antimetafísica y no dualista, yo la comparto plenamente. Bueno, hasta aquí. Adelante. ¿Sí? Ajá. Como una manera, digamos, de escapar de la corrupción del cuerpo y de estar encerrado en una pureza del alma. Me hiciste recordar que justamente, haciendo que la tradición católica, que es la que se más familiarizada, la espiritualidad católica del Concilio Vaticano II para acá, es decir, del año 75 hasta el siglo XXI, justamente por eso une la experiencia de interioridad, la experiencia religiosa, con la experiencia histórica. Así es. Una experiencia auténtica de interioridad tiene que verificarse en la vida. De lo contrario, puede ser, digamos, una fantasía que no es de Dios y que no es auténtica. Así es, estoy absolutamente de acuerdo. Así es. De ver cómo la fe tiene también ideas, digamos así, se tiene que hacer visible en las estructuras que tú hablabas, las estructuras socioeconómicas, transformar desde el corazón del ser humano también. Así es. Y el otro punto, sí, o sea, justamente esa, la filosofía griega fue una filosofía eminentemente elitista, de minoría. El mundo griego mayoritariamente vivió otro tipo de experiencia. Esa tradición filosófica que se encarna en los pitagóricos, primero en los órficos, en Platón, en Plotino, hasta los estoicos, esa tradición fue minoritaria y enfatizó una preocupación metafísica que prescindía de la historia. Su preocupación era el ser, no el acontecer. La preocupación bíblica es una preocupación por el acontecer. ¿Qué es lo que pasa en una vida humana cuando Dios se apersona en ella? Pero la preocupación metafísica, que es una preocupación por el ser, quiere soslayar la dimensión propiamente histórica, la dimensión del acontecer, y esa dimensión del acontecer es la dimensión desde la que están redactados los evangelios. Entonces lo que dice es bien,
esa combinación de la dimensión interior con la dimensión histórica es lo que a mí personalmente me vincula orgánicamente al cristianismo. Sí, yo lo que quería decir es que la civilización occidental, tal como ha sido vivida desde el siglo VI antes de Cristo hasta nuestros días, es en el fondo una civilización extremadamente puritana. Es decir, muchísimo más puritana, por ejemplo, que la hindú y la japonesa. Muchísimo más. Alan Watts, el gran teórico y orientalista norteamericano, decía que paseando por las calles de Japón era perceptible en los rostros que allí no había detrás noción de culpa en aquellos seres que él contemplaba en la calle. Ahora, de eso hablaremos en el curso del taller varias veces. Esa civilización puritana, extremadamente puritana, ha conocido revuelta como fruto de su represión del cuerpo y de la materia. Y hablamos la semana pasada de la reivindicación obsesiva del cuerpo, que se ha ido al otro extremo. Yo les hablé de esa carta que recibí de Luis Pérez Oramas desde Francia, hablando de la fatuidad del cuerpo. Bueno, pero de esto hablaremos poco a poco después. El alma no tiene en la tradición hebrea la connotación que tiene en la filosofía griega. Y además no solo eso. Cualquier referencia interiorista, dualista encontrada en la Biblia es reflejo de una contaminación cultural. Como por ejemplo en el libro de la sabiduría, que es uno de los últimos del Antiguo Testamento. Allí hay influencia del gnosticismo y del neoplatonismo. Hoy la exégesis lo ha detectado claramente. Pero en el nervio central de la tradición bíblica
no es dual. Así es. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Hola, Beatriz. Antes de empezar, quisiera anunciarles que vamos a tener el taller hasta dentro de 2 semanas. O sea, el viernes que viene y el viernes siguiente. Luego viene el receso vacacional a lo largo de todo el mes de agosto y también durante la primera semana de septiembre. Reiniciamos el taller la segunda semana de septiembre. El viernes de la semana que viene, ¿qué día cae? 28, ¿no? 28. 25. El otro viernes entonces cae primero. Ese primer viernes de agosto vamos a tener clase. Pero luego se inicia el receso vacacional. Quiero decirles con modestia, pero con precisión, que considero que este taller tiene nivel universitario. Y en la universidad se paga la vacación del profesor. De modo que el viernes primero me cancelan el mes de agosto. Habíamos examinado la semana pasada las tres etapas del trayecto místico: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Nos detuvimos a reflexionar sobre un aspecto fundamental de la vía purgativa, que es el deshacimiento. Hoy, retrotrayéndome un poco, porque empezamos a hablar ya la semana pasada de la vía iluminativa, o sea, la segunda etapa del trayecto místico, pero hoy quiero ahondar brevemente en un aspecto del deshacimiento que forma parte de la primera etapa purgativa, que me parece fundamental y que ya lo esbocé hace 2 semanas, y que tiene que ver con el deshacimiento. Yo les dije que, siguiendo el esquema de Teresa de Ávila,
de las siete moradas en la morada tercera. El sujeto, según Teresa, empieza a padecer, porque es un padecimiento, lo que podemos en términos jungianos calificar como crisis de la persona, es decir, crisis de la máscara social. Para Jung, todos los sujetos humanos poseemos una máscara social a través de la cual nos presentamos ante el colectivo y funcionamos dentro de él. La máscara social no es el núcleo del sujeto, es una especie de protección psíquica que el sujeto utiliza frente a la vida social. El sujeto tiene que caer en la cuenta que la máscara social es esto, un instrumento. La máscara social no es él mismo en el fondo. En la tercera morada, el sujeto empieza a experimentar una enorme sequedad en la oración. Es decir, no solo en la oración, sino a lo largo de toda su vida cotidiana, experimenta una enorme aridez. Nada parece darle gusto, nada parece producirle contento. A estas alturas de la tercera morada, el sujeto ya está relativamente centrado en sí mismo y puede decirse, así lo afirma Teresa, que la vida del sujeto ya es, desde el punto de vista religioso, prácticamente ejemplar. Entonces, si es ejemplar y si el sujeto está relativamente centrado, ¿por qué se produce esa aridez, ese disgusto, esa falta de placer? Aplicando la terminología junguiana, podemos decir que esta crisis del sujeto se debe a una remodelación, a una reestructuración de la relación entre el sujeto y su máscara social. ¿Por qué se produce esa reestructuración de la relación del sujeto con su máscara social? Porque la única manera de que el sujeto avance en el trayecto hacia el fondo de sí mismo, la única manera de que el sujeto espiritualmente se autorrealice es cuando es capaz de distinguir entre la persona, o sea, la máscara social, y
lo que él en el fondo es. Yo les hablé de ese relato de Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich. Iván Ilich, el personaje de Tolstoy, es un hombre que ha vivido toda su vida para la máscara social, para el qué dirán. Ha vivido toda su vida para funcionar socialmente, para adquirir posiciones relevantes dentro de la sociedad. Y un día Iván Ilich empieza a sentirse mal físicamente. Y ese malestar físico no hace sino agudizarse y agrandarse. Va al médico y el médico no acierta con el primer diagnóstico y le dice a Iván que se tranquilice, que sencillamente tome una serie de medicamentos que el médico le prescribe y que el malestar va a pasar. Pero el mal no pasa, la enfermedad se vuelve recurrente. Y en consulta con otros médicos se llega a la conclusión de que padece una enfermedad terminal. De modo que Iván Ilich está abocado a morir. Y la proximidad de la muerte hace que aquel hombre que ha vivido toda la vida para la máscara social empiece a replantearse su vida y su relación con esa máscara. Se da cuenta a la luz de la enfermedad que muchas cosas que él consideraba importantes y trascendentes no lo son, son insignificantes ante la magnitud de el hecho existencial de que va a morir pronto, a mediano plazo. Su vinculación con su familia, con su mujer, con sus hijos, con el cargo gubernamental que tiene, con el dinero, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, todo entra en crisis. Todo empieza a lucir de una manera diferente. El relato termina con la agonía de Iván. No es casual que esa película de Pasolini, de la que tanto les he hablado en el taller Teorema, tenga una secuencia donde ese personaje misterioso que llega a la casa de la familia de la alta burguesía milanesa y inesperadamente con su llegada trastorna la vida de los cuatro integrantes de la familia, comprendida la señora de servicio que forma parte del cuadro familiar. Este ser misterioso que en Teorema es la imagen simbólica de la trascendencia es
personaje misterioso, le lee al dueño de la casa en un momento en que está yaciendo en la cama enfermo, le lee fragmentos de la muerte de Iván Illich de Tosca. No es casual, es un acierto simbólico de Pasolini. Bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que es una crisis de la persona. ¿Por qué Jung llama a la máscara social persona? Porque los griegos llamaban persona a la máscara que usaban los actores en el teatro. De modo que en la antigua tragedia y comedia griega, los actores nunca se presentaban en escena sin máscara. Hablaban a través de la máscara. A esa máscara ellos la llamaban persona. Por eso Jung llama la máscara social que todos llevamos persona. Entonces, es indispensable como vía de deshacimiento el remodelar, el reestructurar la relación de cada uno de nosotros con nuestra máscara social. Porque si vivimos para la máscara social que nos autoimponemos o que las circunstancias hicieron que nos impusiéramos, nos enfrentamos más temprano que tarde a esa especie de sequedad y de aridez que el sujeto experimenta en la tercera moral. ¿Cuál es la manera más expedita, según Jung, para reestructurar la relación con la máscara social? El ponerse en contacto con lo que Jung llama la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Todo aquello que callamos a la hora de enfrentarnos con los demás y también con nosotros mismos. Toda la vida que quisimos vivir y no hemos vivido está en la sombra. Todas nuestras culpas reales o imaginadas está en la sombra. Todo lo oculto en nuestra vida mental y psíquica está en la sombra. Jung dice que la única manera de reestructurar nuestra relación con la máscara es poniéndonos en contacto con la sombra. Llevar a la conciencia los contenidos de la sombra. Jung dice, todo lo que no se hace conciencia se convierte en destino.
una frase para pensarla. Todo lo que no se hace con ciencia se convierte en destino. ¿Por qué? Porque lo que no se hace con ciencia, desde el inconsciente reprimido, acaba gobernándonos. Todo lo que no se hace con ciencia, desde el inconsciente reprimido, acaba instrumentalizándonos y poniéndonos a su servicio. De modo que tenemos que contactarnos con la sombra, con nuestra sombra. Jung dice, todo lo que está en la sombra, por más perverso que parezca, no es malo. Jung llega a decir, el 90% de los contenidos de la sombra es oro psíquico. ¿Por qué? Porque en la sombra hay un caudal de energía psíquica de gran magnitud. Tenemos que poner esa energía al servicio de nuestra vida consciente. Llevar esos contenidos a la conciencia. Y ese llevar los contenidos de la sombra a la conciencia, no hay que hacerlo de manera compulsiva. Es decir, no se trata de domesticar racionalmente, racionalísticamente, los contenidos de la sombra. El primer acercamiento nuestro a la sombra tiene que ser misericordioso. Es decir, tenemos que aceptar y asumir como parte integral de nosotros mismos lo que está en la sombra y amarlo. Un día, conversando con una tía, que por cierto estaba en los grupos de Gurdjieff, pasó los últimos 20 años de su vida integrada a los grupos de Gurdjieff, una tía que yo quise mucho, que era como mi segunda mamá, y ella un día se le escapó decirme, yo veo cosas en mí, Armando, que me dan miedo, que me aterrorizan. Y me decía, eso no soy yo, lo que veo no soy yo. Ese es un error. Yo era adolescente, pero en mi conciencia adolescente yo percibí fugazmente que lo que me estaba planteando esa tía mía escondía un error. Es decir, frente a la sombra no podemos decir eso no soy yo. Porque no lo acepto ni lo asumo como parte integral de mí. Tenemos que aceptar y asumir esos contenidos y amarlos. El precepto evangélico es amar a los demás como uno se ama a sí mismo. No podemos amar a los demás
sin amarnos primero a nosotros mismos. Porque ¿qué es lo que entregamos a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? Tenemos que tener, por lo tanto, una aproximación misericordiosa a esos contenidos de la sombra. Una vez, hablando con Alberto Márquez, que en buena medida ha sido en algunos aspectos un verdadero maestro para mí, y Alberto toda la vida le ha encantado Dostoyevsky. Y un día por teléfono Alberto me dio una clase acerca de Dostoyevsky. Dostoyevsky fue un gran apóstol de la misericordia. De la misericordia en el sentido del amor benevolente y generoso por el género humano. Pero Alberto perspicazmente me decía, esa misericordia fraterna de Dostoyevsky empezaba por una gran misericordia hacia sí mismo. Era muy difícil para Dostoyevsky aceptarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky, que fue enterrado, 200.000 personas asistieron en San Petersburgo a su entierro, y fue enterrado con el beneplácito, los honores concedidos por la Iglesia Ortodoxa Rusa a un gran paladín del cristianismo ruso. Ese hombre tenía defectos y faltas morales gravísimas. Era un jugador patológico. Tan patológico que hizo sufrir a su familia y a su esposa, porque se casó dos veces, de una manera inmisericorde, porque gastaba todo el dinero para la manutención de su familia en el cuerpo. Pero hay cosas más graves. Los biógrafos de Dostoyevsky han detectado que en la conciencia de Dostoyevsky pesaba un verdadero crimen. A los 45 años, parece ser que Dostoyevsky violó a una niñita de 12 años. Y como autocastigo, como autohumillación, en busca de redención espiritual, se prescribió él mismo ir a contarle ese crimen al hombre que más despreciaba en todo el país, el escritor Iván Turgenev. Y fue y le confesó lo que había hecho. De modo que ese hombre necesitó, para llegar a expresar y formular
la misericordia benevolente y generosa y fraterna hacia los demás, una gran misericordia consigo mismo. De hecho, la última frase de Dostoyevsky en vida fue la que dirigió a sus hijos. Y esa frase es: nunca duden del perdón de Dios. Una frase que dice mucho, porque seguramente en la agonía de su propia conciencia dudó muchas veces de ese perdón. Entonces, la aproximación a la sombra no puede ser compulsiva. No podemos dictarla superyoicamente. Tenemos que tener una actitud, en principio, misericordiosa y benevolente hacia los contenidos de la sombra, de nuestra sombra. Y al ponernos en contacto con la sombra, si de verdad lo hacemos, automáticamente reestructuramos nuestra relación con la máscara social. Y eso es lo que le pasa al sujeto en la tercera moral. La sequedad, la aridez que siente el sujeto, no es sino el síntoma de la llamada a trascender la máscara social, reestructurarla, replantearse su relación consigo mismo y con los demás. Esto para finalizar el aspecto de desasimiento, que forma parte de la etapa purgativa. Habíamos dicho que el desasimiento lo que busca producir es libertad. La libertad del sujeto de toda esclavitud, esclavitud hacia el deseo de bienes materiales, espirituales o psíquicos que puedan esclavizar. El desasimiento es la búsqueda de la libertad. Sin libertad no se puede emprender la trayectoria mística. La segunda etapa es la vía iluminativa. Y habíamos dicho que hay dos aspectos en la vía iluminativa, lo dijimos la semana pasada, que son indispensables señalar. La primera, quiero recordárselo, la primera, en la vía iluminativa no se trata de saber más. Les recordé esa bella frase de Ignacio de Loyola: no está la cosa, no se trata, bueno, es que se me confunde con otra frase
de Teresa de Ávila. La frase de Teresa de Ávila es: no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. De modo que lo que más os lleve a amar, eso hacer. Pero no es esa la frase que yo quiero recordar. Recuérdame, Ciro, no es mucho saber, harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. En la vía iluminativa no se trata de saber más, de adquisiciones intelectuales, especulativas. Yo les leí la semana pasada los versos de San Juan de la Cruz: entréme donde no supe, toda ciencia trascendiente. Un saber no entendiendo. Esas paradojas de San Juan de la Cruz no son gratuitas. Porque en la vía iluminativa no se trata de saber intelectualmente más. ¿De qué se trata en la vía iluminativa? De sentir cualitativamente más y mejor. Se trata en la vía iluminativa de una reestructuración de eros, de nuestro eros personal. Eros es la dimensión de nuestra vida psicofísica que nos lleva a hambrear más y más vida. Y eros es la dimensión de nuestra vida psicofísica que nos lleva a sentir el mundo y a valorar las cosas de acuerdo a cómo las sentimos. Es decir, nosotros valoramos el mundo de acuerdo a cómo lo sentimos. Por eso, en la vía iluminativa se trata de aprender una nueva conciencia afectiva de las cosas. Se trata de una nueva manera de sentir. No es mucho saber, harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Una vez, en sesión terapéutica, yo le cité a Rafael López Pedraza esa frase de Ignacio y se quedó muy impactado porque él no la conocía y se quedó repitiendo: sentir y gustar las cosas internamente. ¿Cómo se produce en el trayecto místico esta reestructuración del sentir? A partir de la cuarta morada, según Teresa, en el sujeto empiezan a producirse dos fenómenos.
lo que Teresa llama los justos y los contentos. ¿Qué son los justos? Los justos son las consideraciones placenteras, profundamente gustosas, que al sujeto le producen los objetos espirituales, vamos a decir así. Vamos a tratar de laicizar un poco el lenguaje de Teresa de Ávila, porque Teresa habla de consideraciones estrictamente religiosas. Teresa habla de que los gustos se producen cuando el sujeto piensa o considera asuntos explícitamente religiosos, como por ejemplo ciertas frases del Evangelio, como por ejemplo imágenes de Dios o de la Biblia. Pero nosotros podemos laicizar ese lenguaje de Teresa. Los gustos se producen cuando el sujeto, considerando objetos espirituales, siente placer. ¿Y qué son los contentos? Los contentos son palpitaciones inesperadas de alegría que le sobrevienen al sujeto de una manera acausal, es decir, inexplicable. En la vida cotidiana, a cualquier hora del día, de la noche o de la madrugada, palpitaciones de alegría. Hay un poeta español que estamos estudiando en este momento en el taller de poesía de los lunes, que es Luis Cernuda, un poeta español de la generación del 27. Y Cernuda creó una noción, la noción que él llama el acorde. ¿Qué es el acorde? El acorde es la conciliación momentánea del deseo con la realidad. Es decir, el acorde es la ausencia de disonancia, la armonía misteriosa que le sobreviene al sujeto de una manera inopinada. Armonía con el mundo y armonía consigo mismo. Para reestructurar su manera de sentir, el sujeto tiene que experimentar tanto los gustos como los contentos. Es decir, la pedagogía del trayecto místico pasa por este tamiz existencial de los gustos y los contentos como momentos existenciales.
Tal vez este es el momento para contarles una confidencia muy personal. Como yo he escrito, a veces es más relacionado con mi fe cristiana, temas relacionados, por ejemplo, con la oración o con la meditación. Hay gente de buena voluntad, pero profundamente equivocada, que me ha calificado a mí de místico. Esa gente no sabe lo que dice. Para Teresa de Jesús, la verdadera etapa mística empieza cuando el sujeto no puede pensar especulativamente adorar, sino que está engolfado en una dinámica eminentemente afectiva. Yo les conté la semana pasada que Ernesto Cardenal, que por algo es uno de los grandes místicos latinoamericanos del siglo XX, me llegó a confesar un día que él, cuando oraba, no podía pensar. Le era matemáticamente imposible pensar. Teresa de Jesús dice lo mismo de ella. Sencillamente, Teresa, y en este sentido Cardenal, sienten cuando oran. Están embebidos en el sentido. Bueno, yo, Armando, no puedo dejar de pensar cuando oro. Teresa llama al pensar delante de Dios meditar, que no es la meditación tal como la entiende la religión del Extremo Oriente. La meditación, tanto budista como hinduista como taoísta, es otra cosa. Para Teresa, pensar delante de Dios es meditar. Bueno, yo no puedo sino meditar. De modo que Dios sabe lo que hace. Si Dios me diera a mí una gota de la experiencia verdaderamente mística, yo me envanecería, me autocalificaría apresuradamente de místico, y eso sería un enorme delirio egótico. De hecho, en estudiando filosofía, siendo jesuita, a mi director espiritual, no voy a decir su nombre, un día me dijo: Armando, yo creo que estás llegando a la etapa en que Teresa habla de la cuarta morada, o sea, el comienzo, el arranque de la etapa propiamente mística. Yo me quedé impactado y ya me creía un místico, y me fui a mi casa
todo orondo y envanecido. A las pocas semanas me di cuenta lo equivocado que estaba mi director espiritual. Yo no podía dejar de pensar mientras oraba. Entonces, la gente que me califica de místico sencillamente no sabe lo que es. En la pedagogía que implica, en la autopedagogía que implica el trayecto místico, se trata de lograr una reestructuración de la manera de sentir el mundo, los objetos, las cosas, las personas, los acontecimientos. No se trata de saber más. Incluso aunque yo no puedo dejar de pensar en mientras hago oración, yo he aprendido leyendo, por ejemplo, a Teresa y a otros autores, que no puedo confundir lo que pienso en oración con lo que siento. Para mí la oración está lograda cuando un acorde afectivo se produce dentro de mí. El acorde de una nueva manera de valorar y de sentir el mundo. Todo esto conduce al sujeto a una unificación. Esa es la última etapa de la vía iluminativa. Yo les hablé la semana pasada de que el arquetipo de la unificación interior del sujeto es la que engloba el término monje. La palabra castellana monje viene de la griega mónaco, que significa solo. Pero mónaco viene de una palabra griega anterior, etimológicamente, que es mono, que significa uno. De ahí la palabra monoteísmo, un Dios, un solo Dios. Bueno, no se trata de volverse un monje, líbranos Dios de eso. Se trata de ser un hombre o una mujer unificado internamente. Es decir, en armonía consigo mismo. Las distintas dimensiones, las distintas funciones, las distintas manifestaciones psíquicas del sujeto, armonizada, eso significa que el sujeto está unificado. La unificación conduce a la simplicidad. La simplicidad no es la simpleza. Yo les recordé la semana pasada aquella consigna de Henry David Thoreau,
el filósofo norteamericano. Simplifiquemos, simplifiquemos, simplifiquemos. Se trata de ser interiormente simple. Por más complicado que uno sea, internamente tiene que tender a la simplicidad de la unificación interior. La vía unitiva. La vía unitiva es la última etapa del trayecto mismo. Y empieza la vía unitiva. La vía unitiva es la unión, la comunión con el fondo último del sujeto, donde habita nada menos que Dios mismo. Para todos los autores místicos, el fondo último del sujeto está habitado nada más y nada menos que por Dios mismo. Es como si al nacer nosotros hubiéramos contraído una cita impostergable con el Dios que nos espera al fondo de nosotros mismos. La mayor dignidad de nuestra abismal interioridad, de nuestra enorme densidad subjetiva, el mayor elogio que puede hacerse a esa abismal dignidad de nuestra carnalidad subjetiva es que en el fondo de ella está nada más y nada menos que la divinidad misma. La última etapa de la experiencia mística es la comunión con ese fondo último divino de nosotros mismos. Es la sexta y la séptima morada de Teresa de Ávila. Yo quiero recordarles una imagen que algunos de ustedes me habrán escuchado alguna vez, pero que es ilustrativa. En el trayecto místico se trata de parecerse a una nave espacial. La nave espacial, cuando despega de la superficie de la Tierra, tiene que luchar contra la gravedad, que la empuja a la superficie de la Tierra, quiere devolverla a la superficie de la Tierra. Llega un momento en que la nave espacial se sitúa en una dimensión donde ya no existe la atracción de la gravedad de la Tierra. Está libre de ella. Y cuando se acerca, por ejemplo, a otro astro como la Luna, es la atracción gravitacional de ese otro astro la que lo empuja hacia la superficie de ese astro. Bueno, pasa lo mismo con
el trayecto de la experiencia misma. Primero hay que luchar contra todo lo que nos atrae gravitacionalmente en cuanto a la dispersión, a la multiplicidad enervante, a las solicitaciones y estímulos compulsivos que nos externalizan, a todo aquello que nos impide interiorizarnos, conectarnos con nosotros mismos. Yo les dije que para emprender el trayecto místico hay que ser capaz de silencio, un buen margen de soledad y capacidad de disciplina. Es ese silencio, ese margen de soledad y la capacidad de disciplina lo que nos empujan hacia arriba. Llega un momento en que la atracción del polo divino interior simplemente nos atrae por sí mismo, hacia sí. Y entonces empieza la verdadera fiesta, la verdadera celebración interior, porque el sujeto de ahora en adelante no hace sino abandonar. La palabra clave es abandono. Ese es el comienzo de la vía unitiva. El sujeto se abandona. ¿Qué es el abandono psíquicamente hablando? Lo opuesto al autocontrol. El control es una palabra que a mí no me gusta porque es fascismo interno, máscara de la muerte. Me gusta más el dominio de sí, pero el autocontrol, eso que algunos les encanta como consigna, el control. Eso es propio del totalitarismo, tanto político como psíquico. La vía unitiva empieza con el abandono. Cesó todo y dejéme, dice San Juan de la Cruz. Dejéme. Me dejé. Entre las azucenas olvidado. Ahora les voy a leer el poema entero. Abandono. ¿Por qué? El sujeto puede darse el lujo de abandonarse porque está atraído por la gravitación del astro íntimo, interno, de ese polo interior irreductible donde lo espera Dios mismo, seduciéndolo, enamorándolo y atrayendo. Esta unión con el Dios íntimo e interior varía según las concepciones religiosas. En las religiones históricas y abrahámicas,
que la concibe esta unión de acuerdo a la metáfora, a la imagen simbólica del matrimonio. Es decir, más que del matrimonio como institución burguesa, que es contrato legal entre dos cónyuges, sencillamente es la unión entre dos seres humanos que se comprometen el uno con el otro y aprenden a gozarse el uno del otro. Es la imagen tan cara a la tradición bíblica de la la unión conyugal. En Teorema, la película de Pasolini, el director echa mano de esta metáfora bíblica. El misterioso huésped hace el amor con cada uno de los miembros de la familia y con la señora de servicio. Y Pasolini no hace otra cosa sino apelar a esa imagen simbólica de la tradición bíblica. Cada vez que la película adelanta, insinúa la unión erótica entre el huésped y un miembro de la familia, aparece en pantalla el desierto. Y se oye la voz en off: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La frase de Jeremías. Porque Dios seduce, Dios enamora. Ya lo dijo el profeta Oseas: voy a seducirla y a enamorarla. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, en las religiones proféticas y abrámicas se concibe la unión mística como unión conyugal, como cópula, apelando a la imagen de la cópula. En la tradición judeocristiana es la cópula heterosexual. En la tradición islámica es recurrente la imagen de la cópula homosexual. Porque uno lee, por ejemplo, a Rumi, que es un místico sufí. La antología que yo tengo de los poemas de sufí, de Rumi, se titula En brazos del amado. Leyendo a los místicos sufíes, hay una exuberancia en el imaginario de unión amorosa con Dios que es claramente de índole homosexual. Eso siempre lo he pensado. Más allá de lo que opinen los musulmanes ortodoxos, la homosexualidad en el Islam, en muchísimos aspectos
y en muchísimas regiones está mal vista. Pero nadie puede negar el núcleo homoerótico de la espiritualidad sufí musulmana. San Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventello de cedro aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Esta es la unión última a la que tiende el trayecto místico en la tradición de las religiones abrahámicas, históricas y proféticas. Porque estas religiones conciben a la divinidad como un ser personal con el que se puede establecer una relación de amor. Para hablar antropomórficamente, la divinidad tiene un rostro y un corazón. Con esa divinidad se puede dialogar y se entra con ella en una relación amorosa. O noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformado. Amado Alonso, que fue un gran crítico literario, nos reveló para siempre en sus estudios sobre San Juan de la Cruz cómo en estos versos es impresionante el papel de la M, de la letra M, que es una letra labial. Amado con amada,
amada en el amado transformado. La repetición de la M no hace sino regodearse en la fusión entre amar y amar. Y es una imagen delicadísima en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido. Es ver al amado durmiendo. Y el ventalle de cedros ahí le daba. Los cedros refrigeran con su movimiento el sueño del amado. Quedéme y olvidéme. Cesó todo y dejéme. Ese es el abandono. Allí no hay ya autocontrol compulsivo. Hay abandono. La gravitación del astro interior atrae irresistiblemente al sujeto al fondo de sí mismo. En la tradición de las religiones de la interioridad, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, esta unión mística no se concibe en términos de relación personal. El culmen de la unión mística en estas tradiciones es el cero absoluto de la conciencia, es el supremo vacío que comporta la disolución del ego. Solo en la tradición hinduista conocida con el nombre de Bhakti, la que recoge el Bhagavad Gita, hay algo parecido a una unión personal con la divinidad. La relación entre Arjuna y Krishna es una relación personal. Yo les iba a leer parte de un fragmento de el Bhagavad Gita, pero lo dejamos para la semana que viene. Dime. Sí. A propósito de la mesa cardinal, él dice, pide el amor, que dentro de cada uno de nosotros hay una habitación, y en esa habitación es donde ocurre el encuentro. Pero que justamente cuando está a punto de ocurrir ese encuentro, ocurre algo que nos distrae. Carnal, cómicamente dice que puede ser la televisión o el teléfono, la radio, entonces se difumina todo eso. Eso me llama mucho la atención. Y lo otro con respecto a todo lo que tú planteaste inicialmente sobre la crisis de una persona, visto desde otra clave, me parece que la crisis de una persona se impulsa porque, para redundarse, la persona pierde el contacto con su deseo. Entre la persona y el deseo se anteponen una cantidad de prejuicios que pueden ser morales, espirituales, ideológicos incluso. Entonces creo que lo que genera esa ruptura es que el contacto no se está dando. Hay como una válvula de paso que rompe ahí ese contacto. Tienes toda la razón. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero al mismo tiempo esta crisis habla de algo que está empujando en el fondo a esa misma persona por manifestarse en el movimiento, ¿no? Así es. Fíjate, yo he tenido tres terapeutas con el mismo nivel de excelencia, los tres. Al lado de estos tres terapeutas me han visto una caterva de imbéciles, de cuyos nombres no quiero acordar. Rafael López Pedraza,
llamar Tausi y Florencio Quintero. Florencio Quintero, la segunda vez que yo conversé con él, me dijo: Armando, nuestra estrategia terapéutica, mi estrategia terapéutica contigo es conectarte con tu propio deseo. Es decir, aquí vamos a atender menos a doctrina, a especulación, a proyección, que a la dinámica de tu propio deseo. Se trata de que tú te reconectes con lo que de verdad tú deseas. Que parece fácil, pero que muchas veces no estamos conectados con lo que de verdad deseamos. Nos mentimos fácilmente a nosotros mismos. Y a máscaras sociales muchas veces no hace sino acrecentar esa mentira. Porque la máscara social nos impone moldes que niegan de verdad lo que nosotros deseamos en el fondo de nosotros mismos. Yo me acordé, oyendo Florencio, de una frase de la misma Teresa de Ávila, que la dije a Florencio, se la cité. Yo no sé qué pasa con nosotros, señor, dice Teresa, que muchas veces no sabemos lo que queremos. Entonces tienes toda la razón. Se trata de conectarnos con nuestro propio deseo. Y la crisis de la persona es eso. La crisis entre la máscara y lo que de verdad deseamos. Y con respecto a lo primero, es verdad. Esa cita que tenemos contraída desde nuestro nacimiento con el Dios que espera en el fondo, en la última habitación de nosotros mismos, esa cita puede prorrogarse por distracciones. Forma parte de nuestra responsabilidad no distraernos para atender a esa cita que tenemos contraída desde que nacimos. Bueno, hasta aquí.